La Alcaldía de Catamayo informa. La noche del martes 4 de abril, en el Salón Auditorio, la alcaldesa abogada Janet Guerrero Luzuriaga, junto a los técnicos del GAT municipal, expusieron a los moradores de la Ciudadela Jimena Vela de Cueva, o también conocida como Los Rosales, el proyecto del parque para su sector. La autoridad indicó que la actual administración municipal ha llevado a cabo siempre la socialización de las diferentes obras en los sectores con el ánimo de recibir sugerencias que permitan mejorar el proyecto propuesto. El Parque de la Madre constará de tres elementos destinados a caminerías, área verde y la escultura central, que se ejecutará en el presente año. En esta administración, con el apoyo de nuestro personal, tanto de técnicos como también el personal de la municipal, hagamos este sueño una realidad. Ese es el compromiso que estamos realizando esta noche, que el Parque de la Madre se va a ejecutar en este año. La alcaldesa manifestó que esta obra cuenta con el financiamiento respectivo gracias al apoyo del Banco de Desarrollo. También indicó que el proyecto permitirá dinamizar la economía de los moradores, porque el nuevo parque constituirá un atractivo turístico que dará lugar a la implementación de pequeños negocios que fomenten el progreso de los catamayenses, y ese es el objetivo de la administración municipal. Este hermoso parque, el cual pues tiene tres elementos: la parte del parque en sí, el redondel y el triángulo. Es completo el proyecto, porque ustedes conocen, es la entrada de Catamayo también, y tenemos que dar una muy buena imagen. Catamayo es turístico. El presidente de la Ciudadela, Javier Camacho, luego de la exposición del proyecto, señaló que la obra será muy beneficiosa para el sector. Él y algunos moradores plantearon inquietudes sobre el proyecto, mismas que fueron respondidas por la autoridad y el director de planificación, arquitecto Marco Córdoba. Una vez conocido el proyecto del parque, el representante de la Ciudadela reconoció el trabajo de la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, asegurando que al ejecutar la obra, el sector está en deuda con la autoridad, al hacer realidad un anhelo que lo tienen desde hace años. Pero vuelvo y repito, señora alcaldesa, usted para mí es un ejemplo de autoridad, para que cualquier autoridad que llegue copie ese ejemplo de que así se debe trabajar. Usted, señora alcaldesa, como autoridad, una muestra de que así se debe administrar un municipio. Para el informativo Acción Municipal, Diana Benítez. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.